Estimados amigos, yo soy el artista colombiano Gildardo Zambrano Pantoja. Estoy exponiendo mis obras en este encuentro de pintores en Tuluá. Aquí hay una presencia de alrededor de 27 artistas expositores, entre los cuales, lógicamente, estoy yo. Bueno, hay de todos los estilos. Hay cerca de más de 100 obras de arte con todos los estilos posibles. He traído unas dos obras. Es decir, el total de mis obras expuestas son 5 y una más que envió el gran maestro de la pintura, Hernán Zambrano, desde Francia. Bueno, voy a mostrarles una de mis dos obras que yo expongo, de las 5, que las encontramos a la entrada de la exposición. Se llama Los Encantos del Rosal. Es una obra realizada con estilo hiperrealista, en óleo sobre lienzo. Y esta es una segunda obra que se llama Un Instante de Ternura. El Instante de Ternura, pues lógicamente, las dos obras representan ese encanto de los niños por mostrar su ternura, su delicadeza, sus gestos y toda su corazón hacia las cosas que observan. En esta primera obra, lógicamente, hemos tratado de simbolizar a un grupo de rosas. Son tres las que están aquí en el cuadro, pero una más representa, lógicamente, la niña que está acariciando las rosas en su respectiva obra. Esta otra niña está dando de comer a su mascota preferida. Entonces le hemos titulado un instante de ternura. Muchas gracias. Son de mis primeras obras con estilo hiperrealista. Las estoy exponiendo en este encuentro de pintores. Esta se denomina La Niña de los Embelesos. La Niña de los Embelesos se encuentra embelesada en su jugueteo con una mariposa, como se ve aquí en la escena. Hemos tratado de representar específicamente ese encanto, esa acción que causa el embeleso en esta niña en su juego con la mariposa. También en el jardín de mi terruño, este niño, quien se encuentra en su finca mi terruño y está sembrando flores. La escena lo muestra cuando espera otras plantas florales para continuar con la siembra. De todas maneras, el tema es un pretexto para pintar. Yo he escogido el tema de los niños, ya que es de mi fascinación. Y esta es mi quinta obra en exposición. Se llama Las Rosas de las 44 Primaveras. Sucede que hace 44 años se hizo este cuadro, esta obra de arte, con otra técnica, y lógicamente se malogró la técnica y el cuadro desapareció. Esta vez estamos logrando hacer nuevamente, después de 44 años, a la misma persona a la que se le hizo en ese entonces cuando tenía 15 años, se le volvió a hacer sus rosas de 44 primaveras, óleo sobre lienzo, y sus dimensiones son 46 por 60 centímetros. Es una de las obras más representativas. Me interesó mucho el color de la rosa. Se trató de expresarlo en toda su totalidad en esta obra cuando se la realizó. Entonces la tenemos aquí en exposición en este encuentro de pintores de Tuluá. Les cuento que este encuentro de pintores de Tuluá tuvo su inicio el pasado 28 de septiembre, y estará expuesta esta exposición hasta el día de mañana, 6 o 7 de octubre. Entonces ustedes están invitados para que nos visiten. Esta es una obra extraordinaria del gran maestro colombiano Hernán Zambrano. Él se encuentra radicado en París hace 10 años y nos mandó de allá su obra magistral. La magistratura que se encuentra en esta obra
es extraordinaria. Es la obra del maestro James Moncada Esquivel, un artista tulueño radicado en la ciudad de Bogotá. El maestro Carlos Valencia de Manizales también se hizo presente con unas tres o cuatro obras aquí en esta exposición. Una de ellas es la que tenemos aquí presente. El caricaturista y pintor Jorge Restrepo Inestrosa se hace presente en esta exposición con un precioso bodegón, como lo podemos apreciar. Igualmente, la caricaturista Estela Peralta nos presenta artista sus mejores caricaturas Pilar en esta Galindo, exposición. Gran artista. Con su gran presencia trabajo en esta exposición. Gran trabajo artístico. La obra de Ana Rojas de Lozano, una expositora, gran artista. Desafortunadamente falleció hace unos meses, pero su obra la tenemos aquí. Es de los mejores cuadros que hay en esta exposición por su empastado, por su técnica. Y esta es la obra hiperrealista de la artista Blanca Mary de Peñalosa, extraordinaria en sus obras. Tiene una pincelada bastante hiperrealista, extraordinaria su trabajo. Apreciados amigos, esta es la gran exposición Encuentro de Pintores de Tuluá. Esperamos que se vuelva a repetir en los próximos años. Esta vez es un orgullo para Tuluá el haber presentado este